Exactamente, mi querida Vero. Vamos a empezar con Virgo y yo creo que aquí va a ser muy importante para ustedes tener en mente que hay unas oposiciones directas ahí con Neptuno y Venus. Voy a explicar. Ustedes son perfeccionistas, claros, puros, virginales, sacrosantos, mártires, todo lo hacen muy bien y demás. No soportan los errores, la cofradía, los enfrentamientos, los rechazos, las mentiras. Pero ¿qué sucede cuando ustedes hicieron una ilusión mental y ahora resulta que viven alucinados? Porque ahí traen al famoso Neptuno, que es un planeta del inconsciente colectivo, y lo tienen en oposición. Ahora, por si fuera poco, también tienen a Quirón. Es un asteroide que se descubrió en el 77 entre las órbitas de Saturno y Urano, según la astronomía. Es un remanente de otro astro. Ese les puede producir exactamente, y tú, Robert, cuidado, gastritis, colitis, hernias hiatales y demás, que ya saben las cuestiones digestivas. El que sigue.